Hola, gracias ante todo a la plataforma doméstica por ofrecerme este espacio y a vosotros por estar al otro lado. Soy Ana y voy a presentaros hoy dos proyectos que van muy de la mano. Uno es el nuevo curso de doméstica que acaba de salir, que habla de diseño de espacios saludables, pero enfocado desde el punto de vista del confort y del bienestar. Es decir, sin dejar de tener en cuenta la funcionalidad, la estética y muchos parámetros que los arquitectos y los diseñadores ya venimos haciendo desde hace mucho tiempo, he querido incorporar algunas herramientas muy sencillas para poder conseguir que tanto los espacios donde vivimos como los donde trabajamos sean cada vez más agradables y al final consigamos, gracias a ellos, sentirnos a gusto y estar bien. Y de esto va el curso. Evidentemente, hablo para introducir estas herramientas sencillas, hablo un poco de la teoría, de algunos aspectos que influyen en la envolvente de los espacios donde vivimos. Hablo un poquito de neuroarquitectura, pero con una breve introducción, que la intención hoy es ampliar un poco más este tema. Y sobre todo, como todos los cursos de doméstica, intento volcar gran parte de mi proceso proyectual, tanto desde el inicio, primeras ideas, dibujos, incluso un plano de instalación eléctrica, los modelados de tres dimensiones, y hablo bastante de mobiliario también. Y bueno, de este nuevo enfoque de cómo es para mí la arquitectura después de 20 años de profesión que se cumplen este verano. Entonces, para hablaros de este tema que va muy de la mano con mi nuevo estudio, Neurona Lab, os explicaré un poquito cómo surge para que se entienda mejor el concepto. Y para mí, Neurona Lab nace tanto de la pasión como de la provocación. De la pasión, porque desde pequeñita siempre me ha interesado mucho la arquitectura. Me he fijado en los edificios y ahora en los últimos años cada vez más en sus interiores. También la pasión por la docencia. Siempre he compaginado mucho mi labor de arquitecta con la de profesora y muchas veces pienso que soy yo quien aprende más cuando estoy con mis alumnos y cuando estoy preparando el contenido de alguna asignatura, ¿no? Entonces, esta pasión por la arquitectura, la docencia y también la neuroarquitectura, que esto me viene mucho más como hobby, no tan académico, pero recuerdo cuando hace unos años, ahora más de 10 años, que Eduard Punset, un gran divulgador, tenía un programa aquí en la televisión pública que se llamaba Redes. Recuerdo quedarme muy prendada de aquellos programas y querer saber más sobre neurociencia. Recuerdo una escena muy concreta que además se producía dentro de un piso, que una pareja iba a decidir cuál iba a ser su nuevo hogar, una pareja joven, y recuerdo que la voz en off decía: ellos no lo saben y creen que van a decidir su vivienda por parámetros conscientes como la orientación, la ubicación del piso, la superficie, pero en realidad su subconsciente está procesando un montón de información y de datos a un ritmo vertiginoso, mucho más relacionado con la memoria, con su bagaje anterior, y eso es el poder del subconsciente que al final es quien acabará tomando esa decisión, ¿no? Y me pareció fascinante el que nos conocemos muy poco, ¿no? Y en ese sentido, pues, ¿por qué digo también que surge la pasión y provocación? Porque la provocación, a ver, ¿cómo os lo explico? En realidad, la neurociencia se encarga de estudiar el sistema nervioso, que es responsable de muchísimas funciones, es casi como el director de orquesta, ¿no? No, es el director de orquesta de nuestro cuerpo y mente, y es el responsable de funciones, las que a mí más me interesan, pues la percepción espacial, también tiene mucho que ver con las emociones, sentimientos, la memoria, el aprendizaje del lenguaje, muchísimas funciones más de la neurociencia cognitiva, pero también otras como el movimiento, la conducta, cómo nos comportamos y también cómo nos relacionamos, ¿no? Entonces, ¿qué es la neuroarquitectura? Pues en ese sentido es cómo influyen los espacios en los que pasamos la mayor parte del tiempo en todo eso. O dicho de otra manera, mucho más simple, es la relación que se establece entre nuestra mente y el entorno físico que nos rodea. ¿Y entonces por qué la provocación? Porque si lo entendemos así, siempre la buena arquitectura debería poner esos valores en el centro. Evidentemente va a influir y va a condicionar nuestra forma de ser, nuestra forma de estar y nuestro bienestar, ¿no? Pero no siempre ha sido así. Esta es mi visión crítica de estos 20 años de profesión que he hecho como un revisionismo de todo lo que aprendí y de lo que he experimentado en mi profesión. Y recuerdo sobre todo al principio, pero también los últimos años, que muchas veces
Han primado otros factores como, por ejemplo, el económico, el de tiempo, el de rentabilidad, que es la combinación de los dos, y muchas veces los promotores tenían cierta inquietud por la arquitectura, es verdad, pero lo que más les importaba era vender un mayor número de viviendas lo más rápido posible, ¿no? Y en ese sentido acabábamos muchas veces haciendo como un producto estándar de vivienda muy normalizada o muy normativizada también, que muchas veces creo que ni los arquitectos nos llegábamos a imaginar cómo sería vivir ahí, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que hay que volver y Neurona Lab intenta mucho el volver a enfocar esta arquitectura desde nuestra experiencia. Y bueno, pues os voy a hablar un poquito de los inicios de la neurociencia porque esto no es nada nuevo, como os decía. O sea, las civilizaciones antiguas también sabían que el entorno incidía en nuestra salud y en nuestro bienestar y en nuestra mente, ¿no? Y incluso hace poco escuché a Elizabeth Silvestre en una conferencia que decía que los romanos, cuando construían sus casas, antes de irse a vivir y ocuparlas, no tenían tanta prisa como hoy en día en que les entregaran la obra, y lo que hacían es que iban sus criados iban un tiempo antes porque eran conocedores de que todos los materiales acabados de poner en obra emanaban cierta toxicidad y tenían que acabar de secarse, de perder esa humedad que puede ser nociva, ¿no? para nuestro confort. Entonces, esto es un buen ejemplo, ¿no? De cómo eran conocedores y también de la proporción y de la luz, por supuesto, todas las civilizaciones clásicas. Hay otro ejemplo que me gusta mucho poner ya en la Edad Media, en el siglo XV, había un monje valenciano que dedicó toda su vida a cuidar de gente con enfermedades, con trastornos mentales, y en uno de sus viajes a África se estremeció al ver lo mal que trataban a estas personas. Vio que estaban hacinados, con malas condiciones de higiene, de salubridad, y entonces volvió a Valencia y propuso que se construyera un edificio para mejorar estas condiciones. Estoy convencida de que tuvo en cuenta consideraciones como la luz, la proporción, la higiene. Es un ejemplo de neuroarquitectura, ¿no? Lo que pasa es que no es hasta mucho más tarde, el siglo XX, que vienen todas las revoluciones de las neurociencias, ¿no? Es la, como hoy la entendemos. También he revisionado un poco el legado que nos dejó Ramón y Cajal, que lo estudié en la escuela, pero ya no lo recordaba también, cómo aportó ese gran conocimiento de que nuestro cerebro no era toda una masa compacta como un bosque, sino que era como los árboles estaban separados, ¿no? Y la sinapsis neuronal, no se llegaban a tocar las neuronas, de modo que aportó mucho conocimiento con unos dibujos maravillosos, porque él era un gran artista también, de cómo se producía el intercambio de comunicación y la sinapsis neuronal, lo que luego sería la sinapsis neuronal, ¿no? Y bueno, también en el siglo XX también surgieron las técnicas de neuroimagen y pudieron arrojar mucha luz sobre cómo funciona nuestro cerebro, con teorías que iban también en un sentido y en otro muchas veces. Y ahí, en ese sentido, ya con este ejemplo acabaría un poco la introducción histórica. En los años 50 es cuando he encontrado el primer ejemplo de edificio de neuroarquitectura, que es el edificio Salk de San Diego, construido por Luis Kahn, que esto también lo explico en el curso un poquito, que resulta que el que inventó la fórmula de la vacuna para la polio, Jonas Salk, llevaba mucho tiempo trabajando en un sótano con malas condiciones, otra vez de iluminación, de ventilación, no daba con la fórmula y lo que hizo fue un parón. Viajó a Italia y allí en el convento de San Francisco de Asís, rodeado por esa vegetación en un claustro maravilloso, pues resulta que dio con la inspiración de decir, ostras, es que en este entorno veo que el conocimiento fluye mejor, ¿no? O sea, su estado cognitivo estaba en un estado mejor. Entonces volvió a Estados Unidos y le pidió a su gran amigo y arquitecto Luis Kahn que le construyera este laboratorio con espacios muy bien iluminados, ventilados y sobre todo con espacios de relación para que los científicos pudieran compartir su conocimiento, ¿no? Y ahí empezó a llamarse arquitectura, en neuroarquitectura, ¿no? Entonces, ya para acabar también con este repaso de unos cuantos ejemplos a lo largo del tiempo, lo que a mí me parece muy revolucionario en el siglo ya XXI es que lo que más ha evolucionado es la tecnología. Entonces, muchos datos que antes se recogían con técnicas muy sofisticadas o incluso con informes psicológicos, hoy en día es relativamente sencillo
poner unos neurosensores para poder analizar la actividad de algunos grupos neuronales. Entonces, es bastante, bastante menos complejo averiguar cómo inciden los espacios que diseñamos en nuestras áreas cerebrales, ¿no? Y en ese sentido, pues se ha descubierto que algunas, bueno, os voy a pasar un listado que creo que se entenderá mejor con las siguientes imágenes y los encontraréis, hay mucha bibliografía sobre cómo responder desde la arquitectura a estos inputs de la neurociencia. Yo he hecho un listado que me lo he hecho un poco mío, de 9 puntos, que estáis viendo en estas imágenes. El primero sería la proporción. La proporción en arquitectura siempre ha sido muy importante, pero en los últimos años resulta que ha habido estudios que dan muchos datos válidos, como por ejemplo que una altura de mucha dimensión y un espacio muy diáfano incide, o sea, es más propenso o favorece más el pensamiento abstracto y creativo. Y por contra, en una foto que habéis visto anteriormente, cuando un espacio es muy recogido y de una altura de apenas 2 metros y más acotado en dimensión, favorece más, si puedes volver a pasar las imágenes, que eran las del principio, las de otra vez, sí, esta sería la altura mayor y en esta otra podéis ver cómo ese espacio más recogido favorecería más el pensamiento concreto o individual. En este sentido de las formas y la proporción, también estaría el tema de las formas orgánicas y formas con ángulos muy, muy pronunciados. También se ha demostrado que las formas orgánicas nos producen una mayor sensación de bienestar y de relax y las de ángulos muy pronunciados muchas veces nos generan estrés. Están relacionadas también con la amígdala, que es una estructura cerebral que es la donde se origina el miedo, la ansiedad y muchas sensaciones bastante negativas, ¿no? Y luego otro de los puntos siguientes sería la iluminación. Evidentemente, la mayoría de los arquitectos intentamos tratar con mucho respeto la iluminación, tanto natural como artificial. Pero en los últimos tiempos yo también he averiguado que la iluminación tiene mucho que ver con los ritmos circadianos. Esto os recomiendo un libro de Elizabeth Silvestre que la he citado antes, que es Vivir sin tóxicos, que explica súper bien cómo el sol es el principal activador de todo nuestro sistema hormonal. Entonces, conviene despertarse con esa luz de este, que es un poco más azulada y te da como un chute de energía, ¿no? Y a medida que va transcurriendo el día, conviene que vayamos acercándonos a esa luz más anaranjada del atardecer. Cuando tenemos que utilizar iluminación artificial, conviene no ponerla muy intensa al final del día, ponerla un poquito más tenue para ir avisando a nuestro organismo de que se acerca el momento del descanso, que es tan importante, ¿no? Y después de la iluminación, otro punto muy importante que cada vez trato con más respeto es la vegetación. Es verdad que también siempre hemos intentado incluir los arquitectos vegetación en los proyectos, pero muchas veces toda la vegetación llega cuando ya se ha acabado y entregado el proyecto. Se ocupa el cliente de sus plantas de interior o de su jardín exterior y ahora intento darle esa importancia desde el principio porque además de contribuir a nuestro estado emocional, está comprobado que también limpian muy bien el aire y además hay plantas adecuadas para cada tipo de sustancia que pueden llegar a eliminar de una manera muy eficiente y también reducen el estrés. Luego, después de la vegetación, por ejemplo, súper importante para todos los arquitectos y diseñadores es la materialidad. Y la materialidad, y no solo de la envolvente, sino también de los muebles, ¿no? que escogemos. Y esa materialidad, aquí también un neuroarquitecto muy experto, que es Víctor Feingold, me gusta mucho cómo lo dice porque dice que en realidad somos como un hombre de las cavernas en un mundo extremadamente tecnológico. Es decir, que nuestro organismo no ha evolucionado tanto como para estar en un mundo tan sofisticado a nivel de tecnología y que por eso, de alguna manera, intentamos buscar relacionarnos con esos materiales más de los orígenes, ¿no? Más las maderas naturales, la piedra, la terracota. Entonces, en ese sentido, estaríamos buscando esos materiales y también, además, está demostrado que favorecen la limpieza del entorno y del aire que respiramos. Luego, otro, y los mobiliarios, lo mismo, que puedan ser bastante naturales y ergonómicos, porque aquí también hay un dato que a mí me llama mucho la atención de neurociencia, que es una tendencia bastante reciente, que es que
nuestra posición es a veces, siempre hemos creído que cuando estamos tristes o pasando por una época un poco complicada, el cuerpo tiende como a encorvarse y a estar más cabizbajos, ¿no? Pero parece ser que también ocurre al contrario, que si tú te acostumbras a tener una postura como de hombros despejados, hombros abiertos y que como de más satisfacción, tu cuerpo le va a enviar al cerebro un mensaje de que estás bien, por tanto, al final vas a acabar estando bien, ¿no? Y esto me parece que desde la arquitectura y el mobiliario podemos ofrecer muy, muy buenas condiciones para conseguirlo, ¿no? Y bueno, después de materialidad, de la envolvente mobiliario, evidentemente el color, también hay muchísimos libros que hablan de, y estudios que hablan de cómo algunos colores resulta que despiertan un tipo de emoción o sensación y otros colores nos dan más relajación y más, nos dejan más sosegados, ¿no? También es verdad que este aspecto es muy subjetivo porque no para todas las culturas los colores tienen el mismo significado, pero bueno, el color es muy importante también cómo usarlo en interiorismo, por supuesto. Y después aquí vienen ya algunas cosas que no son tan propias de definir esta envolvente o esta arquitectura, pero que para mí es importantísimo tenerlas en cuenta. Una sería el ruido, porque el ruido ya se contempla cada vez más en los certificados para oficinas, certificados de calidad, pero hasta ahora no se tenía tan en cuenta. Y el ruido, yo creo que en nuestros últimos años como arquitectos ha sido una asignatura pendiente. Sí que hemos aislado las casas de los vecinos, pero dentro de la casa, con una intención de hacerlo todo tan diáfano, a veces nos hemos olvidado con esos paneles correderos que separan ambientes, de aislarlos también acústicamente y a veces necesitamos el silencio. El ruido también genera estrés y en ese sentido también los olores. Seguro que también os ha pasado que habéis entrado a un espacio y según con qué sensación tenéis, según qué olor hace, tenéis una sensación de aceptación y que os gusta mucho estar allí o todo lo contrario, de mucho rechazo, ¿no? Además resulta que el olfato parece ser que es el sentido que más conecta con la memoria, es capaz de trasladarnos a recuerdos que tenemos muy fijados, ¿no? Entonces creo que en nuestros espacios tenemos que darle mucha importancia a ese olor. Y luego también incluyo uno que para mí es muy personal, que es el orden en la arquitectura y en el diseño de interiores, porque digo que es muy personal porque yo lo tengo comprobado cuando paso una etapa de cierto estrés y más caos, si dejo un poco más de la mano, o sea, si no consigo ser tan ordenada en casa, se transmite en mi estado de bienestar, ¿no? Entonces, respondamos, por favor, generando unas muy buenas espacios de almacenaje y también no solo creemos armarios y zonas de este para guardar nuestros enseres, sino organicemos los armarios por dentro para facilitar este día a día y además también contribuye muy bien a poder limpiar el espacio, a la higiene y, por supuesto, también a la movilidad dentro del espacio. Entonces, el orden, sin duda, también es un parámetro que nos va a ayudar muchísimo. Y por último, no menos importante, que tiene que ver más con la salud, pero yo lo quiero poner en esta lista, es también la calidad del aire. Todo lo que he dicho hasta ahora tiene que ver también, porque al final, tan importante como lo que comemos es lo que respiramos. Y todos los materiales que utilizamos en nuestro interior y el mobiliario, las pinturas, son cosas que yo no era tan conocedora y influye muchísimo en esta calidad del aire. Y a veces no hay que utilizar soluciones muy sofisticadas, mecánicas, de máquinas muy complejas, sino que simplemente consiguiendo en un proyecto una ventilación natural, abriendo una ventana en un extremo y otra en el otro, vas a conseguir una ventilación natural cruzada que va a limpiar muchísimo el aire de los interiores. Cuando vivas en un entorno, evidentemente, que no está excesivamente contaminado el aire exterior. Y bueno, hoy en día hay máquinas también al alcance de todos los bolsillos que miden desde la cantidad de toxicidad, en el sentido de miden la humedad relativa, también miden las sustancias, los COPs, que son las sustancias tóxicas volátiles, miden también el CO2, miden incluso los formaldehídos. O sea, hay aparatos relativamente sencillos para un uso doméstico que te pueden dar indicadores de cómo está el aire en el espacio donde vives o trabajas, ¿no? Y luego también lo incluyo en esta lista porque el curso sí que trata mucho más transversalmente, no solo la mente, sino también el estado de salud general, porque al final
Para mí es, bueno, es sin duda, va junto, o sea, no se puede separar mente de cuerpo, ¿no? Al final, si nuestro organismo consigue estar bien, estar sano, sin duda emocionalmente vamos a estar mucho mejor. Por eso creo que tienen que ir tan de la mano neurociencia y salud, de hecho, está súper interrelacionado, ¿no? Y bueno, con esto espero haberos dado un listado que os ayude en vuestros proyectos a por lo menos que sean parámetros que tenéis en cuenta desde el principio y que no es algo que añades después o que de repente tenéis un cliente preocupado en estos aspectos y es cuando se os enciende la bombilla, ¿no? Creo que tenemos que tomar conciencia en que son parámetros muy sencillos y muy sensatos también y hay mucha bibliografía para consultar y saber datos concretos. Y ahora me gustaría un poco remontarme a mi trayectoria profesional, que este verano he hecho 20, esos 20 años que soy arquitecta, pero me centraré un poco en los últimos 10 para que se entienda mejor eso, cómo he llegado a Neurona Lab y por qué este nuevo enfoque, ¿no? Y os hablaré del estudio que creamos hace 10 años y que fue en mi casa, es Nuke Architects, empezamos a trabajar en mi casa porque no teníamos sede física. Esta es la foto de mi casa convertida en despacho. Nos reuníamos en esa mesa fucsia y lo bueno es que en ese momento, al no trabajar en una oficina, mi casa se convirtió en el showroom. Me quedó muy grabada esa experiencia porque el hecho de poder que los clientes pudieran no solo ver fotografías, sino tocar y experimentar la arquitectura de una casa que nosotros proponíamos, marcando ya un poco lo que sería luego el estilo de nuestro despacho de Nuke, pues servía muchísimo para que se hicieran esta idea más experiencial, ¿no? Y bueno, esto sentó lo que para mí hoy en día son las bases de mi arquitectura y de mi interiorismo. En Nuke Architects siempre nos esforzamos en resolver una buena distribución a nivel funcional, siempre tratamos la luz natural con mucho respeto, ese uso de materiales y el recuperar algunos elementos estructurales, las notas de color siempre presentes también en nuestros proyectos. Y ya os digo, esto sentó las bases de mi estilo arquitectónico, que ya venían un poco de mi proyecto anterior, que fue el primer proyecto hecho para mí misma, de mi casa de l'Eixample, y fue como una continuidad, y ahora Neurona Lab también en ese sentido es una continuidad de Nuke, pero con un enfoque, yo diría, un poquito más personal, la forma de acercarme sobre todo a los proyectos iniciales, ¿no? Remonto un poquito más a la época de Nuke, hubo un momento en que tuve que alquilar mi piso de l'Eixample porque me cambié de barrio y entonces necesitábamos una sede, una segunda sede de Nuke y ahí tuve la suerte que se me presentó la oportunidad de crear un coworking con otro socio, diseñador gráfico, y ahí fue que hicimos Thumbnes, que era la primera oficina que yo hacía personalmente, sí que en despachos anteriores habíamos tocado el tema de despacho y de oficina, pero en Thumbnes incorporamos, si veis en estas fotos, pues un poco cierto aire doméstico no sé si encuentras las fotos de Thumbnes para que se puedan ver. No sé si tenemos la carpeta a mano. Ahí, vale, pues incorporamos, le dimos mucha importancia, igual que un poco recogiendo lo del Instituto Salk, que había un coffee point donde relacionarse la gente que trabajaba en el espacio, pues esta barra de 5 metros de longitud y sobre todo intenté incorporar ese aire doméstico, si las puedes volver a poner, de que no fuera una oficina fría, sino que tuviera esta domesticidad, ¿no? El sentirte casi como en casa, unos espacios para el descanso, el color también otra vez, ¿no? Una iluminación con diferentes intensidades para trabajar o para estar en modo más relax, ¿no? Y bueno, pues aquí en Thumbnes fue también un proyecto que me curtió mucho porque siempre se lo aconsejo a mis alumnos que alguna vez todos tendríamos que hacer un proyecto para nosotros mismos, porque normalmente ya tienes mucha presión como arquitecto y diseñador cuando haces proyectos para un cliente, pero cuando es para ti mismo, lo sufres en primera persona y consigues así ser mucho más empático. Sufres el proceso creativo, tomar cada decisión, sufres el proceso de obra, los imprevistos, los presupuestos que no se ajustan como tú quisieras y al final algún día tienes algún momento de obsesión, de encontrar la mejor solución y creo que es una experiencia que curte mucho. Entonces, en ese sentido, cuando finalizamos Thumbnes, yo ya tenía el bagaje de hacer mi casa propia, el coworking también, y bueno, con todo eso seguí siempre buscando esta
empatía y esta cercanía con el cliente, ¿no? ¿Y qué pasó? Que seguimos trabajando ahí 5 años en Zamnes y llegó la pandemia. Y con la pandemia para mí llegó un momento de crisis vital que fue bastante duro porque además se pararon todos los proyectos de golpe y me di cuenta de que, bueno, seguro que a vosotros también nos pasó que empezamos, se transformaron las reuniones presenciales, nosotros trabajábamos mucho todo en equipo, pues se transformaron en videoconferencias con clientes, con el equipo y muchas veces duraban más de lo deseado. Luego se me juntó que pues con mi hijo que tenía en ese momento 3 años y él no entendía que estuviéramos en casa pero que no nos ocupáramos de él como se esperaba, ¿no? Y bueno, fue una etapa muy bestia de revisionismo de mi profesión, de sentir cierto desapego y sobre todo también me había pasado que con esta obsesión por digitalizarlo todo habíamos dejado de dibujar y yo necesitaba la herramienta del dibujo porque siempre, siempre me ha conectado, o sea, el trazo humano al final conecta directamente con tu pensamiento, es como fijas las ideas, hay una conexión súper directa, ¿no? Entonces, con estos dibujos, lo que hice después de la pandemia es volví a dibujar detalles constructivos, esquemas en planta, volví a coger las acuarelas, los lápices de color y volví a reconectarme un poco, ¿no? Por otro lado, también sentía cierto desapego con el proceso, con la obra final, porque yo me sentía muy implicada en este proceso inicial de creatividad, de hacer el proyecto, de luego, por supuesto, siempre he vivido con mucha intensidad la obra, siempre tengo la suerte de que empecé a ir a la obra con mi primer jefe antes de acabar la carrera, con Manolo, que me llevaba y me daba mucha responsabilidad, eso me abría muchas puertas luego para trabajar en despachos mucho mayores y como jefe de equipo y bueno, la obra yo la vivo con mucho entusiasmo, pero ¿qué pasa? Que muchas veces cuando vivimos esta intensidad del proceso creativo y de la obra, llega el momento final, la obra suele acabar con la lista de repasos, que son todas aquellas cosas que han quedado mal en la obra. No suelen ser muy importantes, puede ser un enchufe torcido, un zócalo, pero también muchas cosas de instalaciones, un calentador que no funciona, muchísimas cosas, un ventilador que tampoco va a la velocidad que tendría que ir. Bueno, hay muchas cosas, hay mucho estrés por parte de los clientes y te despides así de tu proceso, ¿no? De la obra, es lo entregas y muchas veces no lo vuelves a ver y joder, produce esta desafección a mí personalmente porque a veces lo comparo como un cocinero, ¿no? Que lleva tiempo preparando una nueva creación. Imaginaos que la diera a probar a sus comensales sin haberla experimentado él antes. Es que me parece muy extraño. Pues eso es lo que hacemos nosotros. Damos la obra y no la vivimos, ¿no? Y como yo he tenido la oportunidad también de hacer bastantes proyectos propios o para amigos muy cercanos que luego he seguido viviendo, pues creo que es la manera, que no hay otra, de saber, de vivir esa arquitectura también más envolvente, como que te coja, que te recoja más el ambiente y de saber en qué has acertado y en qué te has equivocado. Y bueno, pues con ese un poco de desapego, revisionismo de mi profesión, crisis de momento vital, pandemia, confinamiento, volví a dibujar y volví a leer muchísimo porque además unos años atrás me habían encargado, estaba en contacto con la escuela LCI de Barcelona y me habían encargado la dirección de un máster de interiorismo y entonces para mí esto fue un honor y también una responsabilidad. Tuve que profundizar mucho en cosas que había estudiado y quise enfocarlas desde otro punto de vista, ¿no? Entonces volví a reconectar con los libros y volví a leer a Beatriz Colomina, que tiene un enfoque muy personal y muy acertado de cómo la arquitectura del siglo XX nació en realidad como una respuesta desde la salud a la tuberculosis y es muy interesante, este tema también lo tocamos en el curso de doméstica. Volví a leer a Elizabeth Silvestre, leí también algún tema más de novela, mucha neurociencia, pero siempre relacionado con la arquitectura, con la neurociencia, con la salud, con la sostenibilidad también y bueno, a Nazaret Castellanos, que es uno de los últimos libros que me he leído y me parece un regalo y a ella la sigo también desde hace tiempo. A cómo aplicar criterios relativamente sencillos de sostenibilidad en los proyectos sin que tengan que ser soluciones muy sofisticadas. Este libro también fue maravilloso como hace una interpretación de esa arquitectura más experiencial y bueno, luego también un poco de historia sobre cómo pensaban este último de materia gris que remonta un poco a la antigüedad hasta nuestros días de cómo ha ido evolucionando este conocimiento de nuestro cuerpo y nuestra mente, ¿no? Y con todo esto,
Pues es cuando me sentí preparada. También en ese momento estaba preparando este segundo curso de doméstica y lo que he pretendido es volcar todo este conocimiento y este nuevo enfoque muchísimo más personal con unas herramientas bastante sencillas, como os decía. ¿Y en qué nos diferenciamos? Pues, no sé, es una continuidad en cierto aspecto, pero un importante punto de diferenciación o de partida es cómo abordo ahora los nuevos proyectos, que es esos nuevos inicios, ¿no? Ahora estoy empezando un proyecto en La Garrocha, donde, a diferencia de lo que hacía antes, que muchas veces por la presión de intentar empezar muy rápido un proyecto, íbamos todo el equipo con los equipos de medida, fotografías, todo lo hacíamos el mismo día para ser eficientes y tener el levantamiento de los planos el primer día, ¿no? Pues ahora voy, conozco el lugar, estoy varios días y más que ponerme a medir como una loca el primer día, tomo notas, ¿no? Y sobre todo observo y veo cómo mis clientas interactúan en el espacio, hacemos unas primeras catas y no sé, sobre todo es acercarme desde un lugar un poquito más tranquilo y más íntimo, ¿no? Y hay una cosa también muy rompedora que estamos haciendo en Neurona Lab, que hemos diseñado unos formularios con ayuda de psicólogos que luego me ayudan a interpretar todos los datos, que se alejan bastante del briefing habitual de un arquitecto que yo he usado había usado hasta ahora, de cómo quieres que sea tu casa con ese programa funcional de cuántos dormitorios necesitas, cuántos baños, si quieres una cocina abierta o no, bueno, un briefing, ¿no? Pues yo he diseñado unos formularios con ayuda, por supuesto, pero que me ayudan a acercarme de una manera quizá más íntima. Tienes que estar dispuesto a entrar en este tipo de comunicación, claro, pero pregunto cosas como, por ejemplo, ¿cuál era el lugar que recuerdas donde te sentías más protegido de pequeño? ¿O cómo era tu casa cuando eras pequeño? Luego, ¿cómo cambió la relación con tu casa cuando te convertiste en un adolescente? Porque suele cambiar mucho. De repente pasas de relacionarte siempre en los espacios comunes a que tu habitación sea tu templo, ¿no? Y luego, por ejemplo, también cómo cambió tu relación con la naturaleza cuando te hiciste adolescente. Luego pasó también a la etapa de la juventud, es cómo fue tu primera casa cuando te independizaste, si viviste en un piso compartido, fue con tu pareja o con amigos, por supuesto. Y luego, por ejemplo, también otros temas relacionados con los ritmos circadianos, si eres de los cronotipos, ¿no? Si eres más vespertino, si eres más matutino y otros aspectos, por ejemplo, la materialidad, pues la intentamos abordar desde un punto de vista muy, muy del tacto, no solo con imágenes, que estamos muy supeditados a la cultura de la imagen, sino a veces hacemos un ejercicio que es cerrar los ojos y tocar un material, ¿no? Para precisamente intentar no escogerlos por una foto de referencia. Y bueno, algunas otras preguntas también relacionadas, por supuesto, con la sociabilidad. Si te gusta recibir gente en casa, si eres más de tenerlo todo listo cuando llegan los invitados o si prefieres que te ayuden si disfrutas de la preparación de alimentos con esos invitados. Todo esto a mí me va a dar muchísimo más material para acercarme de una manera, yo creo, más acertada a ese concepto de hogar tan importante, ¿no? De hogar o también hay otros formularios diseñados para espacio de oficina, por supuesto, ¿eh? Pero hoy prefiero hablaros de ese hogar tan importante porque a veces creo que los arquitectos y diseñadores también tenemos esta función un poco de futurólogos, que es no solo tenemos que interpretar cómo ha de ser el hogar de esa persona, sino cómo va a ser dentro de un tiempo y qué necesidades va a poder tener esa persona en unos años próximos, ¿no? Entonces, es una gran responsabilidad. Y a veces había ocurrido que venía un cliente y te enseñaba una foto y quiero vivir en este loft, ¿no? Quiero que mi casa sea así. Te enseñaba un loft de alturas de techos de 5 metros, espacio diáfano. Y resulta que quizá gracias a esta información puedes obtener datos como que esa persona quizá es introvertida y no le cuesta un poco más la sociabilidad en su propia casa y entonces quizá va a necesitar un espacio un poco más acogedor, más acotado, no poner los muebles exentos en medio del espacio, sino apoyarlos más en una pared o detrás de un mueble, ¿no? Y a lo mejor tener espacios más compartimentados para algunas horas del día. Entonces, esas son las cosas que creo que sin ninguna duda debemos intentar acertar en cómo es el hogar de cada persona y hay tantas personas como hogares, ¿no? Y esto lo hace muy bien el cine y las series. Para mí son grandes referencias porque para definirte un personaje, la psicología de un personaje utilizan un montón sus casas. Cuando es una persona
yo qué sé, extrovertida y cálida, te muestran una casa con muchos objetos personales, con libros, con fotografías, y cuando te muestran la casa de una persona mucho más fría, suele ser una casa muchísimo más, podría ser un loft muy impersonal, muy con poca luz, en lo alto de un rascacielos, ¿no? Lo utilizan muy bien. Yo tengo una anécdota personal en este sentido, que recuerdo cuando vivía en mi piso de Casanova, el que habéis visto con la mesa fucsia, vino a vivir mi pareja y recuerdo que pues, el piso debía estar súper impregnado de mi personalidad, ¿no? Con esos suelos tan típicos barceloneses de colores, los techos altos, las maderas sin tratar, una mesa de hierro en la cocina con otra de madera y esa mesa fucsia rompiendo un poco con esa nota de color el empaque de una arquitectura centenaria, ¿no? Y bueno, yo creo que se debió sentir un poco apabullado por tanta carga emocional de mi hogar y por una serie de razones. Durante un tiempo lo dejamos y de repente el día que fui a su nuevo hogar, había alquilado un apartamento a llevarle unas cosas que había dejado de la mudanza, me encontré que había alquilado un apartamento absolutamente aséptico desde mi punto de vista, con unas líneas racionalistas brutales, todo blanco impoluto, la única nota de color que había era la cocina y el baño, que era un gris oscuro casi negro, una carpintería de aluminio anodizado súper fría también, y los pocos muebles que había comprado era la época del alto brillo blanco este, todo muy brillante, y un sofá de piel blanco que cuando me senté, pues más que acogerme me escupía, ¿no? Y eso fue un momento de decir, wow, no tenemos nada que ver. Y bueno, no digo que no pueda haber términos medios, pero bueno, es muy importante el concepto de hogar y creo que tenemos que hacerlo desde esta empatía, desde este diseño empático, acercarnos a los usuarios, ¿no? Y de hecho, Álvar Aalto lo hacía súper bien. He leído también unos escritos maravillosos cuando diseñó el edificio, el sanatorio de Paimo, que curiosamente lo diseñó después de pasar una larga enfermedad, estuvo en posición horizontal bastante tiempo convaleciente y cuando ganó el concurso hizo estos escritos donde dijo que quería diseñar el edificio desde el punto de vista del enfermo, es decir, desde la posición horizontal. Por eso diseñó unos techos en los que la luz era muy tenue y muy indirecta, no te deslumbraba. Hizo unos lavamanos con un ángulo, curvatura ideal para que el agua cuando caía no salpicara y molestara el ruido al compañero de habitación. Luego tenía también los zócalos, el encuentro entre pared y pavimento, zócalos redondeados para favorecer la higiene y todo el mobiliario súper ergonómico. O sea, realmente este es un tipo de diseño empático, sin ninguna duda, del de Álvar Aalto. Y él decía una frase que creo que es muy bonita, que es cuando estamos débiles, cuando estamos en una situación más desfavorecida, bueno, de debilidad, cuando pasamos una enfermedad, es cuando el entorno se impone con mayor dureza. Y esto lo quiero decir porque últimamente estoy leyendo muchos artículos de neuroarquitectura o de arquitectura y salud como muy relacionados con las casas de alto standing y como con cosas muy poco al alcance de todos y yo sin ninguna duda creo que debería ser al contrario, que si nos empezamos a formar en este conocimiento y aplicar estos recursos, tiene que ser de una manera sencilla, ¿no? Y bueno, dejo como reflexión. Y entonces, ¿cómo queremos mostrar también esta arquitectura? Pues es otro gran tema, porque también últimamente somos todos muy víctimas de las redes sociales. Yo las he usado muchísimo y va muy bien para dar tu trabajo a conocer, pero también hemos caído un poco en considerar que la arquitectura es ese objeto ensimismado y perfecto, con el rayo de luz incidiendo a la hora concreta de la manera perfecta y sin rastro de las personas. Es que no aparecen personas en la mayoría de fotos de interiorismo y de arquitectura hoy en día. Y en el momento en que se utiliza como una perspectiva y coloca al observador en el otro lado, es que nos está sacando de la arquitectura. Yo pienso que debería ser algo muchísimo más envolvente, experiencial, y estoy tratando, esto estoy empezando justo ahora, pero de los próximos proyectos, tratar de hacer o jornadas de puertas abiertas o si no, piezas audiovisuales, que quizá a través del vídeo se pueda transmitir mejor cómo desarrollan la vida en su cotidianidad las personas que viven en mis espacios, ¿no? Bueno, los espacios que yo he hecho para ellas, por supuesto. Y bueno, mientras voy fraguando todo eso, al menos lo que sí que intento con estas fotografías con gente es no buscar esa perfección de la foto perfecta de las que os mostraré ahora, sino que
Son fotos muy naturales, donde son fotos robadas casi, donde no coloco las cosas perfectas, no le pido al fotógrafo que trabaje con la simetría tal, sino que son casi fotos que pretenden retratar esta cotidianidad, estas sonrisas, no sé, esta sensación de que el espacio es agradable y está bien, ¿no? O que cumple sus funciones de cuidar de sus habitantes. Y así es como entiendo ahora estos proyectos, ¿no? Y bueno, este es un proyecto de los que salen en el curso también, que sin ninguna duda muestran con recursos muy sencillos, esto sí que os lo quería decir también, diría que últimamente estaba haciendo proyectos mucho más sofisticados y de mayor complejidad dentro del estudio de Nuuk, y en el momento en que he hecho un poco este viraje, muy de la mano de también el momento en que ha salido el curso de doméstica, ha sido totalmente intencionado que he utilizado como hilo conductor del curso dos proyectos bastante sencillos. Uno, que es esta casa que acabáis de ver, porque en realidad es devolverle el brillo a una construcción centenaria, y el otro porque es un loft de una dimensión bastante reducida y que se resuelve todo con el almacenaje, con esa obsesión mía por el orden, ¿no? Y bueno, si podemos ver en las siguientes fotos, os hablaré un poco de estos recursos sencillos, ¿no? Que evidentemente en todos mis proyectos hay una intervención arquitectónica, o sea, aquí si veis, esto era la entrada que se ha convertido en salón, pues ahí he ampliado los huecos para conseguir esta mayor iluminación y esta ventilación natural siempre tan deseada para intentar conseguir que no haga falta ningún otro tipo de climatización durante el verano. Y luego el resto, no, en las fotos anteriores, por favor, un segundo. A ver si podemos volver. Sí, el resto, como veis, es el pavimento que ya existía, simplemente con una buena limpieza. Las vigas recuperadas de madera, pinturas a la cal para evitar que tengan elementos químicos muy tóxicos. Y lo demás, un mobiliario también muy sencillo de fibras naturales. Y bueno, y la nota de color que yo siempre utilizo, que aquí tiene la intención de ese pavimento de cemento que va a la parte de atrás, ¿no? En estos nichos del banco de atrás, y los porticones también con ese color teja que va en sintonía con la terracota del suelo, con el barro cocido, perdón. Y bueno, la siguiente, pues este espacio era de mucha peor calidad que la casa, era un espacio donde estaban los caballos, era el establo, y lo que veis a la izquierda eran los abrevaderos, que quedaban mucho más altos porque este espacio tenía un desnivel de 2 metros con la casa casi. Y lo que hicimos es, con todo el derribo de la obra, lo utilizamos para subir ese pavimento, y aquí lo veis ya, y lo abrimos del todo al jardín de una manera muy sencilla, con dos pilares de obra. Lo abrimos al jardín porque la casa no se comunicaba ni con el jardín ni con el porche. Arreglamos la impermeabilización, le dimos un blanqueado, y al final es un espacio, en lugar de hacerlo interior y haber ganado más superficie, para esta casa que sobre todo se utiliza en verano, es un espacio de transición y de espacio que protege la casa de la inclemencia del sol los días más calurosos y también del frío. Y al final tiene esta ventilación cruzada, este contacto con la vegetación tan inmediato, esta naturalidad, ¿no? La piedra, los materiales poco procesados, y al final se consigue ese bienestar con unos recursos, como os decía, muy sencillos, ¿no? Pasamos a la siguiente foto. Esto, por ejemplo, pues también un poco lo mismo. Arreglamos todas las patologías de humedad, decapamos las vigas, tratamos sus posibles parásitos. Aquí el pavimento no se pudo recuperar y se hizo un planche de refuerzo de cemento, pero lo demás es poco más. Las pinturas que os comentaba, a ver si lo podemos ver, la siguiente, las pinturas. Es una casa muy flexible, solo tiene dos dormitorios, por eso utilizamos a tope el máxima ocupación con las camas. Aquí pueden dormir 3 personas, si son niños incluso más. Y bueno, esta sillita, por ejemplo, está restaurada, y lo demás son muebles muy sencillos. Los dormitorios sí que están orientados a este. Bueno, ahora os explicaré aquí con la siguiente foto. Este es un punto muy importante, este es el dormitorio principal. Y otra vez retomo la neurociencia, pues veréis que yo en los últimos proyectos, desde mi desconocimiento, muchas veces decía, bueno, es que al final el dormitorio no es tan importante. Cuando los pisos en la ciudad, sobre todo, son de reducidas dimensiones, pues yo lo que decía es, el dormitorio, cuando ya tienes tu propia casa, solo lo utilizas para dormir. Es mucho mejor priorizar los espacios de estar, comer y relacionarse, y el dormitorio puede dar a un patio interior, porque al final no pasa nada si es oscuro, ¿no? ¿Y qué pasa? Que precisamente por la neurociencia descubro
que durante la noche se produce la reestructuración del cerebro. Es decir, que hay unas células gliales, que son muy importantes porque le dan estructura a las neuronas, que incluso se hacen pequeñitas para favorecer esta limpieza del cerebro. Y el cerebro elimina todo lo que considera superfluo, deja esta foto fija, que ahora explicaré esas cosas, entonces elimina todo lo que considera superfluo y fija los recuerdos y la información que considera más útil, ¿no? O sea, es importantísimo. Y además se necesita un descanso de unas 6-7 horas. Pues, ¿cómo podemos responder desde el diseño para favorecer este buen descanso? Pues un poco con los puntos que os he dicho antes, ¿no? Este es el dormitorio como ha quedado. Siempre que podamos, la proporción aquí ya venía bastante dada y era muy buena. Aunque se cambió un poco la distribución de la cama, ahí de la casa, la posición de la cama y todo, era bastante similar esta habitación a la original y tiene una muy buena proporción porque es un dormitorio de casi 15 metros cuadrados con una altura de 3 metros. Así que en ese sentido la proporción ya la teníamos, ¿no? Pero todo lo demás, pues una buena iluminación. Siempre que podamos, orientación este, porque nos va a dar esa luz más azulada de ese chute de energía que os decía. Luego también, evidentemente, aquí pusimos dobles vidrios para solventar los temas de climatización y todo eso, ¿no? Luego también los materiales poco procesados. Aquí el pavimento es el original, con una buena limpieza y un producto muy natural, sin poner ni barnices ni nada químico. Las vigas lo mismo, una vez tratadas no las hemos ni barnizado, o sea, son súper naturales. Y luego también otro tema que es interesante, que también tocamos en el curso para que os vayáis familiarizando, es evitar los campos eléctricos y electromagnéticos. También resulta que llevamos mucho tiempo cargando los cabezales de la cama cada vez con más enchufes. Pues no sé, a lo mejor nos podemos acostumbrar a no cargar el móvil por las noches, que lo hacemos casi todos, y hacerlo durante otras horas del día, o si no, tener un enchufe en los pies de la cama, no en el cabezal, a intentar no tener una lamparita y iluminarlo de otra manera, porque teníamos el enchufe del radiador despertador, el del móvil, el de la lamparita, pues intentar suprimir eso siempre que sea posible, por supuesto el del router, intentar evitar no tener el router en el cabezal de la cama, y si no es posible, también hay una alternativa que yo estoy usando ahora en los últimos proyectos, que es poner un dispositivo en el cuadro eléctrico que desactiva algunas de las líneas diferenciales para que cuando detecta que no hay actividad en la casa, no se generen estas acumulaciones de campos eléctricos y electromagnéticos más del router y tal. Y bueno, otros recursos, por ejemplo, el mobiliario, pues también si puede ser de material natural y evitar los aceros, o sea, que no sean camas metálicas, si puede ser. Yo no soy nada defensora de los canapés, siempre que podáis un buen colchón, por supuesto, y de separado del suelo para que pueda transpirar este colchón. Y todos los tejidos, lo mismo, como la ropa que llevamos, que sean fibras naturales, puede ser de algodón, de lino, pero porque está comprobadísimo que transpiran, vamos a dormir mejor, vamos a sudar menos y al final va a eliminar menos también esa acumulación de los ácaros tan nocivos para nuestra salud. Y también por último, no menos importante, esas notas de color, ¿no? Yo aquí he querido jugar el armario que antes era marrón, lo he querido transformar en blanco para incorporar más con la envolvente. Sí, y entonces los dos colores que he utilizado es el color teja en sintonía con los pavimentos de los porticones con un verde grisáceo puntualmente en este nicho del cabezal, ¿no? Y creo que con esto son recursos muy sencillos y la iluminación es indirecta en este caso en el nicho y en dos apliques a los pies de la cama. Y bueno, creo que de esto va un poco el curso, que son recursos tanto los de salud como los medioambientales que muchas veces quiero evitar pensar lo que estoy leyendo, insisto, en que había este artículo de la neuroarquitectura, nueva moda de los futbolistas, pues intentemos que no quede en eso, ¿no? Y la sostenibilidad a veces también se vincula con proyectos muy, muy high-tech, muy, muy sofisticados y al final es que nos hemos vuelto un poco locos. O sea, a lo mejor es tan sencillo como volver a mirar por dónde sale el sol, aprovecharlo cuando es beneficioso e intentarnos resguardar de él cuando nos molesta, ¿no? Y conseguir esa ventilación natural y, bueno, todo lo que os he explicado. Y ya para acabar, me gustaría despedirme con otro proyecto que hemos hecho en Neurona Lab para conseguir reconectarme con esos proyectos de hace 10 años que me habían producido ese desapego o esa pena el entregar la obra y no saber cuando eran pisos de alquiler. El último proyecto de obra nueva que hice con Ernest Conta era este proyecto de 6.000 metros cuadrados
que tenía dos plantas de parking, una escuela infantil, que es esto que estáis viendo, en el centro de Manzana, en el interior de Manzana, y eran 30 viviendas. Pues, ostras, he podido volver ahora, estos 10 años después, y he visto en primer lugar cómo a la guardería se le ha dado un color que me parece que simula mucho más una escuela infantil, porque la verdad que nos había quedado quizá un poco gris, ¿no?, el proyecto. Y luego, pues, tuvimos la suerte de entrar a una de las viviendas, Rosa nos abrió sus puertas. Y bueno, son viviendas que con Ernest ya proyectamos muy flexibles, eran bastante diáfanas para que el usuario acabara de personalizarlas, ¿no? Y tenía esta secuencia de usos de la entrada, comedor, salón, y veo como con su estilo propio Rosa ha interpretado de la misma manera que yo había imaginado esos espacios, ¿no? Una entrada, una zona de comer con su mesa redonda y un sofá al fondo, su balcón también con esos geranios que cuida tanto. Y luego las dos habitaciones que teníamos en el piso no las habíamos querido jerarquizar. Tenías la opción de poner el dormitorio en fachada principal o en la habitación interior y entonces el estudio en la principal. Y eso es lo que ha hecho Rosa ahí. Me produjo una gran satisfacción el ver que precisamente ella ha dado esa vuelta de tuerca a la versatilidad que ofrecía esta arquitectura que siempre ha intentado hacer flexible y que sea el usuario quien acaba de personalizarla a su gusto y para sentirse bien en ese hogar, ¿no? Y bueno, con esto acabaría yo la charla. Siempre que podáis, volver a los proyectos y analizar. En este sentido, así que os cuento los aciertos, también creo que pecamos un poco de esta pastilla de la entrada, comedor, cocina y salón. Era muy diáfana y entrabas desde una puerta vidriada, desde la pasarela del edificio. Y pues me he dado cuenta que al final es muy bonito la entrada de vidrio, pero la gente en general necesita más intimidad. Entonces, para futuros proyectos, quizás este tema y el del recibidor hay que tratarlo un poquito más, no tan osado desde esta transparencia que vives al final un poco en un escaparate, ¿no? Pero bueno, eso es lo interesante, también ver los errores, no solo los aciertos. Y bueno, pues esta es mi explicación hasta ahora. Ahí hasta aquí, sí, espero que os animéis a hacer preguntas porque es la forma en que se enriquece la charla, por supuesto. Y a ver, me dice Héctor, ahora que mencionas el dormitorio. Bueno, esto... Mira, las diferentes culturas dicen cosas diferentes porque, por ejemplo, Feng Shui creo que es que no aconseja poner nunca una cama debajo de una ventana, pero luego si ves las películas americanas siempre me llama la atención que están siempre durmiendo debajo de unas grandes cristaleras. Entonces, yo lo que sí que te diría es que en paralelo funciona muy bien porque así las dos personas, o si no, la ventana a los pies de la cama también, las dos personas ven que duerman o la única persona, quien duerma en definitiva, tiene unas condiciones similares de iluminación. Y lo que sí que para mí intento decir siempre es evitar entrar por el cabezal. No sé, me parece que funciona mucho mejor un dormitorio si entras por la zona de los pies de la cama. Bueno, esto... No sé, te lo contestaría más alguien más experto en neurociencia que yo, pero creo que no es solo el Feng Shui. Evidentemente sí que es una cosa, sí que es cierto que la cultura oriental hace muchísimo más tiempo que atiende a necesidades que aquí en Occidente somos extremadamente académicos y científicos y quizá no le hemos dado tanta importancia a algo tan importante, tan de tanta relevancia hoy en día como por ejemplo el mindfulness, la meditación, ¿no? Y es verdad que el Feng Shui ya contempla muchas de las cosas que desde la neurociencia se pueden explicar, pero creo que es una parte, no lo es todo, y eso te lo explicaría mucho mejor alguien especialista en neurociencia. Para mí esto es muy fácil. Bueno, muy fácil. A ver, estoy en ello, ¿eh? Pues apoyándote en listados que te animo a que leas pues, muchos libros de neurociencia, de neuroarquitectura, que es una lástima, pero hay muchísimo más publicado en inglés
que en castellano. Ahora una de mis neuroarquitectas de referencia es Ana Monviedro, está a punto de sacar un libro que me parece que va a ser muy interesante. Pero bueno, hacerte tus listados y creo que como se lo puedes plantear como un conocimiento más allá del que ya tienes de arquitecto, ¿no? De conocer más estas incidencias en nuestras emociones y en nuestros estados cognitivos. Y te puedo pasar, si quieres, luego por privado bibliografía, donde vas a ver que hay un montón de estudios que puedes consultar directamente y que te van a aportar, te van a arrojar mucha luz al tema, pero no es mucho más complicado que hacerte tu listado y decir, mira, yo a partir de ahora en un enfoque de proyecto voy a tener en consideración todo esto. O sea, son muchas cosas que intuitivamente seguro que ya vendrías haciendo y es dar este paso un poquito más allá. Y bueno, en este sentido también te diría que a mí me ha venido muy de la mano con el máster que estamos acabando de preparar, bueno, que estamos preparando los contenidos, el máster de la Escuela LCI de Barcelona, y creo sin duda que va a ser una muy buena salida profesional porque yo creo que todos estamos convencidos de que las personas somos las que tenemos que estar en el centro del diseño y en el centro de lo que más importa, ¿no? O sea, venimos de unos años de dar importancia a muchos otros factores y al final es que la arquitectura debe ser una herramienta para mejorar la vida de las personas, no otra cosa. Entonces, creo que yo estoy muy sorprendida, formo parte de tribunal de proyectos final de estudiantes también y estoy muy sorprendida cómo en los últimos años ya no son grandes hoteles los proyectos que proponen, no son bloques de viviendas, no son, no sé, incluso ni grandes equipamientos de gimnasia, son muy vinculados con el medio ambiente y con el cuidado de las personas. Son centros terapéuticos, son centros de sostenibilidad medioambiental y esto quiere decir que la gente joven está cada vez más concienciada de que es que no hay otro camino y creo que los despachos cada vez se van a poner más las pilas en pedir perfiles que estén formados en esta materia. Vale, muy buena pregunta. A ver, yo estoy todo en una fase muy experimental y sobre todo digo que primero tienes que estar dispuesto, en el fondo tampoco pregunto cosas súper íntimas, de hecho, anteriormente muchas veces también en la primera reunión quizá no, pero en la segunda o la tercera ya tenías que entrar a preguntar cosas de su vida cotidiana, ¿no? Porque no todo el mundo, por ejemplo, en una vida familiar, pues nos podrá sorprender o no, pero no todo el mundo duerme en las dos personas, el matrimonio en la misma habitación o las dos personas. A veces cada uno duerme en su dormitorio. Yo siempre he evitado decir precisamente habitación de matrimonio. Siempre hemos hecho habitaciones. Luego cada uno que les dé el uso que quiera, ¿no? Pero de algún modo lo que quiero decirte es siempre el arquitecto se introduce de una manera bastante íntima en la vida cotidiana de las personas. Pues los formularios, justo lo estoy haciendo en el proyecto de La Garrocha y tengo que decir que son clientes que repiten. Entonces, en ese sentido es mucho más fácil y tienen muchísimas ganas de divertirse y de volcar toda esta información para llegar a ver cómo hacemos esa concepción de su nuevo hogar, ¿no? Yo estoy convencida de que no todo el mundo estará dispuesto a entrar así, pero bueno, cualquiera que haya tenido una experiencia de proyecto personal, no como promotores, sino de tu propia casa, tienes que estar dispuesto a que el arquitecto, el diseñador o el decorador sepa ciertas costumbres, porque es que si no, no te va a acertar tu forma de vida tal como tú la quieres. Es como un traje a medida. O sea, al final, si tú quieres que la cintura te coja, vaya un poco suelta, lo tendrás que decir, o si quieres que te la marque un poco más, tendrás que decirle ese tipo de cosas, ¿no? No es tan diferente. Al final, yo la verdad es que es lo que te digo, ¿eh? El primer proyecto son clientes que repiten, pero y el anterior es gente que estaba muy abierta a este tipo de formularios, pero estoy convencida de que más gente de la que pensamos va a entrar a este tipo de formularios. Por supuesto, mira, el otro día asistí a una charla que era de una colega que trabajó en nuestro coworking, precisamente Isa Rodríguez, que es interiorista, y fue muy interesante. Y le dieron ella, que es interiorista, con una arquitecta especializada en neuroarquitectura también, y lo que hablaban precisamente es esta neuroarquitectura aplicada a espacios comerciales. Habían hecho
un espacio, si no me equivoco, era de catas de vino, unas bodegas, y ellas hablaban más, lo enfocaban como una arquitectura más sensorial de la experiencia, pero desde los sentidos, desde despertar, pues este olfato, esta atmósfera y, por supuesto, ese, yo no soy especialista en espacios comerciales, pero sí, sin duda, incluso hay más bibliografía de espacios comerciales y de espacios educativos que de vivienda y de oficina. Bueno, de oficina hay mucho, quizá de lo que hay menos es de vivienda, precisamente. Un libro puramente, a ver, aquí es una pregunta muy difícil para mí porque he tenido que hacer un listado escogiendo 10 y me ha costado muchísimo, creo que hay muchos más. Pero un libro, depende de si te interesa más entrar por la neurociencia, para mí no ha habido otro camino que entrar en la neuroarquitectura sin primero enterarme de qué es una sinapsis neuronal, de que, quién fue lo que os decía Ramón y Cajal, de cuáles son las zonas de nuestro cerebro, de cómo está formado el sistema central y el sistema periférico, o sea, he ido a la neurociencia porque me parecía que si no me quedaba un poco coja, ¿no?, esta formación. Entonces me tendrás que decir si quieres de neurociencia, de neuroarquitectura o de, no sé, arquitectura y salud. De todos modos, en mi listado, como la charla va a quedar colgada, para mí son los 10 libros que están muy relacionados con todo lo que he hablado hoy. Bueno, la construcción natural o ecoconstrucción tampoco es mi especialidad. Yo ahora mismo aplico algunos criterios de bioconstrucción, pero tengo que decir que me estoy formando en ello. De hecho, estoy matriculada en un posgrado. Y no sé, lo que sí que, o sea, el proyecto que yo os he presentado, más que ser ecoconstrucción, es una construcción sensata. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final se trata de observar cuando rehabilitas. A veces tendemos, los arquitectos somos muy desapegados en el sentido de, ah, no, lo tiramos todo al suelo, y de hecho el primer proyecto que empezamos con esta casa era mucho más osado, ¿no? De todo al suelo y así me luzco y hago mi proyecto desde el lienzo casi en blanco, ¿no? Pues no, podemos hacer un tipo de construcción que sea muy respetuoso con las preexistencias, que todo lo que derribas lo puedas, o que lo poco que derribas lo puedas reutilizar, que los pavimentos los puedas restaurar, que los forjados también los puedas recuperar y que al final los paramentos sea sanearlos, pero es que muchas veces no hace falta un sistema muy sofisticado de construcciones bioclimáticas y de soluciones muy, muy complejas. Yo insisto que lo que explico es, con recursos sensatos y sencillos, construir que esa arquitectura sea bastante sostenible en cuanto a los recursos medioambientales que has utilizado, ¿no? Estoy contenta que desperta muchos temas muy transversales. Si queréis contactarme en privado, también estaré encantada de ampliar este tema, ¿eh? A ver si te entiendo bien. ¿Cómo incorporar diferentes estilos dentro de diseño, dentro de un mismo proyecto al encontrarse con varios referentes? Eso es una gran dificultad que nos encontramos todos los diseñadores y arquitectos, que a veces tienes clientes que vuelcan mucho entusiasmo en su proyecto y muchas veces suele ser con imágenes que te enseñan, quiero esto, y a veces hay como un exceso de volcar estilos diferentes en un solo proyecto. Yo soy un poco reacia a eso. Yo, si os dais cuenta de todos los proyectos que he enseñado, tanto en la trayectoria previa de NUC como por dónde van los tiros ahora, intento siempre que con 2 o 3 notas de color y 2 o 3 materiales característicos sean realmente el hilo conductor y se noten en todas las estancias, porque es lo que va a dar unidad y coherencia. Si te pasa eso con un cliente, lo que puedes hacer es que haya como un contenedor, una envolvente con esa coherencia formal y ese hilo conductor, y luego quizá con el mobiliario, un poco más con lo que se llama decoración, sí que puedas dar como un ambiente, o con la iluminación, ¿no?, un poquito más diferenciado, pero siempre intentándolo convencer de que tiene que haber algo que una al proyecto, porque si no parece un showroom y yo siempre intento ir en contra de eso. No sé si hay alguna pregunta más. Muchísimas gracias por vuestras preguntas.
Y espero que esto os haya animado a conocer un poquito más sobre el tema y sobre todo que sepáis que en el curso de doméstica hay esta pequeña parte teórica, mucho más, quizá menos extensa de lo que hoy me he enrollado, pero sobre todo yo he quedado muy contenta con el resultado de todo el proceso creativo y de cómo han editado el curso. Creo que se entiende muy bien cómo hacer un proyecto bastante, bastante sencillo, sensato y que resuelve en la mayor medida que he podido las necesidades de mis clientes. Y además es un curso bastante especial porque trata de dos proyectos como hilo conductor, no solo uno. Y además de verdad que hay muchos recursos adicionales y yo estaré siempre en el foro para desde mi humilde conocimiento poderos ayudar con más bibliografía. Así que bueno, con esto me despido y muchísimas gracias y hasta otra. Gracias a Doméstica también. La idea es como algo muy frágil. Se me fue la hebra. I'm going to show you some examples. This is what we've got behind me. ¿Qué más preguntas tengo por aquí? ¿Cómo descubriste que lo tuve?